sábado, aún en Cali, día bonito, y vamos para Palmira, creo. Hacienda del Paraíso, último día de grabación de Todos Somos Historia, penúltimo día en la ciudad de Cali. Recogiendo el paquete de los actores, unos trajes. Terminal de transporte. No, porque la factura te aparece el precio de 10.000 pesos. 10.000 pesos el paquete. Pero, bueno, no, hágale, déjelo el paquete. La entrada al paraíso, puede ser. Aquí tienen venta de uvas, vino, miel de abeja. No se le coloca azúcar ni alcohol, lo fabrico yo. Tengo el vino de uva a grasa, que sirve para desinflamar el colon y persona que sufre estreñimiento. Acá le vendo la botella. Le vendo también la bolsa de uvas que vale 5.000 pesitos. Vean las mangas. Muchas gracias. A 1.000 pesitos las manguitas. 5.000. Para que se compre una manguita, una miel de abeja. Gracias, amigo. De uva. Oye. Ok, entonces volteamos ahí. Mira, en la sí, claro, allá en la Y. Ahí en la Y. A mano derecha. Gracias, amigo. Muy amable. Muchas gracias. Yo le dije a mano. Regálame una uvita. Hágale, hágale. Ojo. Gracias. Perdido. Esta finca se llama La María. Falta para llegar a las Marías. 6 kilometricos. Proteja a las plantas, también a los poetas, protéjalos por favor. Esta es la hacienda, una bellísima hacienda. La Academia de Historia del Valle, 1954. Hace esas placas. Esta casa es auténtico monumento de la literatura colombiana. Su tierra aledaña, le adquirió el departamento del Valle de Cauca como homenaje a las virtudes espirituales de un pueblo, siendo gobernador Carlos A. Sardi. Esto es el paraíso, sí, donde uno ve todo el Valle del Cauca al fondo. Tiendas de artesanías y debe estar nuestra oficina para grabar. Estudio de Efraín, el que haya leído La María Sado. Aposento de Efraín. Y esta es la casa. Una belleza. Oratorio. Ahí de todo. Tiene agüita.
No, esto es una verga, weón. Aquí viviría tranquilo, no me joda nadie. Pantanito un poquitico. Porque el agua da eso. No, ella es el estanque. Estanque de deseos. Está lleno de monedas adentro. Ahorita pedimos un deseo. Que la vida siga siendo bonita, más bonita. El estanque de los deseos. Voy a pedir mi deseo. Una moneda de 200. Estos árboles deben de dar una sombra deliciosa. La cocina. Hay pilones. Qué delicia. Buenas, buenas. Por aquí ya vamos llegando. De Canalú. ¿Sabes algo? Carlos te contó, Carlos Arturo te contó. Carlos Arturo te contó que venimos a grabar. Sí, que teníamos que ver si nos todo eso. Ah, súper. ¿Cómo estás, Juan David Escobar? Qué pena que nos escuchas, tío. Ojalá que nos borras aparte yo. Fabián. Es que Fabián. Bien, bien. Estamos aquí, una finquita re bonita. Su nombre hace todo lo que es un paraíso. Aquí están algunas pictures de gente que han vestido, que se ha vestido para tomarse la foto romántica. De haber venido con la novia, no. Lástima. Ja. Así era la finca antes, fue rizada. La finca. Finca. Ahí. El monte que vieron todo este valle precioso. Señor David Fuentes está con cuidado sacando todo, la masking. Ya vamos a comenzar. Pues, a disfrazar primero a los amigos, Fabián y otro amigo en el estudio de Efraín. Pero, a ver, ya. Es el Valle del Cauca al punto. El Valle del Cauca. Fondo, lo que pasa es que está gris y nuboso, pero... Hola, a veces me he visto elegante. Es talla L, por eso me queda bien grande. Que casi. Súper. Reti de 1810. 1810-2010. No, el estudio del padre es mucho más amplio que el del hijo, igual que la potencia de la madre es mucho más lujoso que el del padre. Como característica, al fondo del escudo de Colombia, cuando en Panamá pertenecía a nuestro país, al fondo de la derecha una pintura Libertador, Simón Bolívar con su eterno amor, Manuelita Sáenz, la ecuatoriana, ya que él posentaba por aquí por los alrededores de la vivienda. Y más importante aún, Manuelita Sáenz, posentó Simón Bolívar por los alrededores de esta vivienda. Ah, okay. Más importante aún, en el escritorio, una de las primeras máquinas de escribir que llegaron a Colombia, una Remington original, casi 200 años, 2 siglos, aún se conserva para hacer el llamado de las cartas o el llamado de la esposa. ¿Okay? Pasamos a la cocina. No sabía que Manuel era ecuatoriana. Mientras nuestro guía, que ahorita se va a vestir de prócer, nos explica lo que es la oficina del padre. Ahorita veremos la acción. Aquí hay un lugar donde las parejas románticamente se toman su fotografía con siendo uno y otro. Pantalón gris. Negro. Gris. Negro, este es Fabio, nuestro otro actor. Guía a la Hacienda del Paraíso. Guía a la Hacienda del Paraíso. O sea, no van a grabar. No. Ah, ok.
No hay nada. Ellos tienen una escuela. ¿Ves qué? ¿Lo logramos? Sí. A las medias. Sí, consiguió esas. Son apenas. Gracias. Apenas. Sí, sí. Parce, ¿cuánto se le debe? Pues, de 3.500 cada media. Vale. El vinilo. Vale. Estamos haciendo... Yo lo tapo con blur, parcero. Todo bien, no me preocupo. Estamos haciendo el... Sí, sí me puede sacar porque se nos va por Twitter. Ah, bueno. Vamos a hacer el sombrero, Cátedra Carnaval. Este, nuestro amigo David Fuentes sabe todo eso porque en el carnaval se disfrazaron. Y los trajes vienen desde Pasto. Pasto Rules. Pasto Rules. Vamos a comenzar, ya ven. Aquí sí. Quedó Fabián. Me voy a quedar, espera. ¿Cómo te llamas? ¿Me recuerdas? Mauricio. A Fabián así. Mauricio Amparo. Con Javier Molina. El fotógrafo del paraíso. Aló. Javier Molina, Mauricio, ¿aló? David. Juan David. ¿Aló? Por allá está Edison, está días, Mena. Vas? Esperemos, ¿aló?, que en 10 minutos comencemos, seguro. Pero al otro sí le quedó desmesado, sí, yo. Baile. Entonces sí se pone un pañuelón. Es como tener un tumor en el cuello. Sí, como tener un chupo de la novia. Se lo esconde paz. Sí. Perdón. No. Hasta me dan ganas de casarme. Pacha, va a cambiar. Igual, yo tengo un hijo que él utiliza. Yo también. Sí, que él utiliza cuerdas. Y cuando yo me traje estos palitos, yo también me echo base. Eso, porque... Yo sinceramente no me echo base, pues, yo. Yo no me echo base. Hey, David, ¿usted se echa base? No, señor. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Vos te echas base? No, el actor se echa base y el hijo de la maquillista. También. También. No fregues. Yo no me echo base. No, yo tampoco. Lees y piensas, ¿cierto? Y no, no te metas, creo que no estoy ahí. Qué pena. Porque ellos sacaban pecho. Sí, cambiar de hecho. ¿Cómo se llama el precioso? ¿Cómo te llamas? Catunanga Chayona. ¿Cómo? Catunanga Chayona. ¿Llora? Sí. Mirando los cuadros. Este va a ser nuestro almuerzo. O es nuestro almuerzo. Es una realidad ya. ¿Cuántas carnes? ¿Seis? Seis. Ah, sí, señor. Están cubiertos. Un león altino chacharrón y queda listo todas las carnes posibles. Venga, te... ¿Qué? Son... Ah, no, ahí está, ¿no? Este que está abajo. Ja, no, ahí. Hue pucha. ¿Estoy grabando bien? 5, 4, 3, 2, entra. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, nos vamos. Se terminó la producción de Educación Republicana. Coma, Colegio Santa Liberada. Coma, Juan Pablo Escobar. Coma, Cali. Coma, Valle del Cauca. Algo saldrá bonito. Y si no, algo saldrá.